Entonces ella me ha dicho que tienes que empezar tú con mi hermana, que ella me ayuda, porque ella no, solo no. Estudiar con mi tía, con unos amigos. Perder un año completo no, no es la gracia. ¿Por qué no hicieron nada antes? En matemáticas, un 4-2, un 1-7, esa prueba que no me contestó nada, ¿se acuerdan? Sí. Un 2-6, un 4-1, un 2-6 y un 3-3. Matemáticas le ganó. Cuando no sé qué pasa, porque nosotros hemos estado con él ayudándolo y él que dice que... A ver, ¿cómo le digo? Para que no sea tan feo, que dice que no hay feeling entre usted y él. Tampoco me gustaría que pase el arrastro. Que pase así raspando el 4, no me gustaría. Prefiero que quede repitiendo. Yo le dije, Caro, estáis repitiendo. Tú no tenías ya estas notas. Le dije, te vaya a cambiar de puesto, porque ahí te perdí. Yo creo que merece un remesón y que se dé cuenta de lo que está pasando, porque ellos en la casa no hacen nada. Su mamá lo hace todo. Por lo tanto, la única obligación que tiene es llegar a estudiar. No hay aire. ¿Qué es lo que era esto? El CO2. Pero nosotros también lo podemos pegar así, ¿o no? Ahí también se pega el globo al vaso, ¿no? ¿Qué es lo que hice yo? Absorbí el oxígeno, ¿no es cierto? Respiré el oxígeno y generé el vacío. Por lo tanto, yo ahora recién le acabo de mostrar otra forma de generar el vacío. Nosotros lo hacemos mediante la combustión con la vela. Pero yo también lo puedo hacer así. ¿Me entiendo, no? Lo importante es generar un vacío. Esa es la causa. ¿Cuál es el efecto? Trabajo en una nocturna con alumnos que llegan de la pega, que vienen cansados, pero que a pesar de eso tienen ganas de terminar la educación media. Pero no importa. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué subía? En esas condiciones yo tengo que lograr que aprendan química. Aquí usted en la descripción vaya colocándole el nombre a las cosas aquí. Plato, vela, agua y el vaso. ¿Cierto? Y después de la descripción teníamos la hipótesis, que era la respuesta de una pregunta. Las culturas de todos los tiempos tuvieron deseos de contar su vida. No hubo cultura que no sintiera la necesidad de dejar plasmada su pasado, su historia, sus costumbres, su vivencia, su idioma. ¿Y cómo lo hicieron? Originariamente a través de la oralidad. Se contaban, los abuelos reunían a sus nietos, a su familia, y contaban. No escribían todas las familias cuentos. Mis alumnos fundamentalmente son señoras, dueñas de casa, madres, abuelas, padres, abuelos también, que trabajan demasiado. Gente que postergó su vida, postergó sus oportunidades por los demás. La clase de hoy consiste en presentar a los personajes. Vamos a conocer a los personajes de cada cuento. Se colocan el nombre, quiénes son, su vínculo con el personaje, por qué lo eligieron, qué significa para ustedes y por qué
de tres personas que tenían que elegir, ¿por qué eligieron, no eligieron a ellos? Porque el cuarto son ustedes. Yo siempre les digo a los chicos, a veces, muchas veces, ustedes ven la química súper lejana, como algo que se encuentra en los libros. Pero yo les digo, un día van a llegar a un bar o van a llegar a un pub y van a ver a una chica y se van a parar y se van a besar. Y eso es química. Trato un poco de buscar elementos de la vida cotidiana. Entonces, ¿con qué hago los experimentos yo? Yo hago los experimentos con la sal, la pimienta, el aceite, el azúcar, frutas, verduras, limones, naranjas, plátanos, ocupo repollo. Trato de hacer también cosas más simples para que también, ¿sabes qué? Para que también los chicos tengan la oportunidad de hacerlo en la casa. ¿Qué le pasaba al oxígeno? Cuando usted colocaba la vela dentro del vaso. Ahí está. Eso es lo que tiene que pasar. Muchos de ellos han pasado por distintos colegios y muchos de los colegios le han fallado a ellos como personas. Y vino la... ¿Pero qué? ¿No sabes los problemas que uno tiene para irse temprano? Tú te imaginarás que no tiene tiempo para ese tema. Son más conscientes de las problemáticas sociales porque están más afectados por las problemáticas sociales. Son personas que vienen del sistema de educación formal, pero pasaron a un sistema de educación informal. Yo dejé de estudiar cuando falleció mi papá. Entonces entré a trabajar y me independicé. Yo propuse plasmar, registrar, dejar por escrito aquella vivencia, aquella historia que está rondando en su mente, en su cabeza, en sus casas. Vayan relatando, escribiendo, 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 todo lo que van evocando, todo lo que se les ocurre. Y van a elegir un momento que van a contar. Tiene un inicio, un quiebre, un momento de mayor tensión, porque algo va a ocurrir que va a cambiar ese momento inicial. Todo ya. Lo que quieran dejar aquí plasmado, incorpórenlo. ¿Cómo fue esto cuando tuviste que dejar los estudios? El valor que tiene su historia, el valor que tiene su experiencia, muchos de ellos no contaban a nadie. Para mí escribir es liberar el mundo interno. Los recuerdos que vienen, por ejemplo, de mi infancia del profesor, tienen que ver con ese vínculo. Y un día, llegó el día de hacer la tarjeta el día del papá. El día del papá, y mi papá no lo conozco. Esa profesora de básica me vio haciendo una tarjeta y me preguntó por qué lo hacía. Me preguntó. Y me dijo, Evelyn, no tienes para qué inventar.
Porque él no está... No está aquí contigo. Pero están otras personas. Está tu madre. Hazle una tarjeta a tu madre. Pero no sigas inventando esa figura que no existe. Ese mensaje no lo voy a olvidar nunca. Y son aprendizajes de vida. Y yo creo que ahí el profesor tiene la gran oportunidad. En términos económicos, soy de origen súper humilde. Por lo tanto, a mí lo único que me quedó en los últimos años del colegio fue abandonar el colegio, estudiar en una nocturna de un colegio, sí, y trabajar. El primer año trabajé disfrazado de pollo, en un supermercado de pollo, hacía las propagandas del pollo. Después, durante los primeros 4 años de la universidad, fui cajero de una tienda de ropa usada. Después fui obrero, fui cartero, fui maestro pintor. Por eso yo, cuando a mí los chicos me cuentan su experiencia y me dicen, no, profe, que no puedo estudiar en la universidad porque mi mamá no tiene plata, y eso es una forma cómoda de mirar la realidad. Tienen la posibilidad de cambiar el rumbo de sus vidas, pero depende mucho de ellos. Pueden ir mezclando y entrelazando ambas historias, y va a ser como mirar el pasado y el presente con tu hija. Oye, mi hija. Y él es mi hija. ¿Por qué ella va a ser la principal? ¿Por qué ser la protagonista ella? Es que con ella es la que comparto casi todo el tiempo. ¿Sí? Es que es como mi concho, pues entonces igual ahí como que paso siempre con ella. Yo elegí a mi hija porque para mí mi hija es todo. Yo tengo 2 hijos, que son igual los dos, pero con ella, por ser la niña, siempre fuimos como, somos como bien unidas las dos. Hoy día voy a hablarles del mayor de estos 3 que están aquí, de Marcelo Nicolás. Ya, María, llegó el momento. ¿Quién aparece en el cuento? Mi hermano. ¿Y quién más? Yo. Tú. Yo. ¿De quién vas a hablar? ¿De quién te vas a centrar? La historia. La historia de mi vida. De tu vida, bien. Donde aparece mi hermano, donde aparece mi familia. Lo poco y nada de mi familia que me queda. ¿Por qué tu hermano y no otras personas para tu vida? Porque él ha sido como mi papá. Él prácticamente no vivimos juntos, vive lejos. Él me llama, yo lo llamo. O sea, estamos totalmente en contacto todo el tiempo. No me deja sola. Si tengo malos momentos, allá está él. Entonces, ¿desde dónde vas a partir? Yo no me quería casar. La idea de escaparme fue solo un sueño, frágil, que se transformó en un suplicio, en soledad, amargura, pena y muy pocas alegrías. De pronto me interrumpe el grito inconfundible de mi negrito. Mamá, su voz me devuelve a la vida para seguir con la rutina de siempre. Nunca dejé de criar. Esa era mi vida. Ese es mi cuento.
voy a hacer dos experimentos. Este que voy a realizar se llama tensión superficial. Voy a agregar agua al plato. Tensión superficial. Le eché agua al plato y le voy a agregar orégano. Dejé de estudiar cuando era muy chica porque a mí me crió mi abuelo. Entonces mi abuela decía que las personas, las mujeres por en sí, no tenían que estudiar tanto para mantener una casa. Las moléculas de agua tienen dos cargas, una positiva y una negativa. Y esto hace un enlace y eso permite la tensión superficial en el agua. La comprensión de un fenómeno o de una forma de análisis es una liberación. Tener conocimiento de cómo funcionan las cosas te hace más libre. A continuación, el primer bloque de cursos recibe sus correspondientes licencias. María Angélica Pérez Fuentes. Cuando yo termine cuarto medio, quiero estudiar psicología. Quiero ser un profesional, un técnico en mecánica. Quiero estudiar prevención de riesgo. Me gustaría estudiar teatro cuando salga de cuarto medio. Quiero ser estilista. Quiero estudiar educadora de párvulo, ser alguien en mi vida y he dado un ejemplo a mi hija mayor. Con esfuerzo lo conseguí. Y ahora espero seguir estudiando. Soy Milenka Jofre Enríquez, tengo 18 años, quedé embarazada a los 13 años y la tuve a los 14. Después de esa experiencia, mi vida cambió totalmente. Es una infraestructura que costó casi 6.500 millones de pesos, que es un logro anhelado por tantos años y la cual la nueva dependencia del Liceo Federico Varela, por supuesto, ya es un hecho. Y es el mejor de la región y también de la zona norte. Creo que el mejor regalo que puede recibir General en su día de aniversario, este nuevo edificio. El gran desafío que tenemos acá es que los jóvenes encuentren las oportunidades para poder cumplir sus sueños. Y ahí está la gran labor que tenemos los profesores. La primera vez que yo hice clase, la primera vez que ingresé a una sala de clase, quizás yo estaba tan nerviosa o preocupada como ellos, que venía el profesor nuevo y que para mí todo esto era una experiencia nueva. Sentí que había encontrado una vocación. Ahí sentí, este es lo mío.
Nosotros tenemos que encantar y reencantar a los alumnos. Y eso yo pienso que se va a lograr en la medida que nosotros podamos ir planteando nuevas formas, nuevos planteamientos pedagógicos, nuevas formas de enseñar, nuevas formas de trabajar. De chiquillo, vamos a ver la actividad final del módulo de etnoturismo. Dentro de esta región tenemos la etnia Coya que aún subsiste. ¿Ya? Ellos viven principalmente al interior de Diego de Almagro, Salvador, Potrerillo. El objetivo nuestro entonces es conocer esa historia, saber de qué forma viven, cómo subsisten, de qué forma ellos han logrado mantenerse en una zona que es bastante precaria. Lo que nosotros vamos a hacer es ir a conversar con ellos, a investigar y a descubrir qué es lo que aún a ellos los mantiene vivos. Me fui a estudiar afuera, estuve varios años fuera y volví nuevamente a Chañaral. Volví porque la vida me demostró que aquí también se pueden hacer cosas. Hola, chiquilla. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas. ¿Se trata? Nosotros los Coya no somos un pueblo así como grande como los Aymara, que ellos tuvieron, pueblos en la cordillera, en distintas partes. Nosotros más somos como familias nómades que hemos mandado de un lugar y en otro en la cordillera, donde hay agua, donde hay pasto para los animales, donde hay eso. Entonces no somos un pueblo. Ahora estamos más erradicados acá, así que podríamos decir que ahora estamos viviendo así como estable en una parte. Mira, para mí un Coya, lo más terrible que te puede pasar es que te quiten tu libertad. Y la libertad es lo más importante a nosotros, pero los sueños, mientras tú sueñas, estás vivo. Cuando terminé tu sueño ya no vivía. Nicolás habló de que los sueños, sus sueños como Coya, eran importantes. Si tú no sigues tu sueño, después, ¿cómo eres feliz? Si nunca realizaste lo que tú querías. O sea, para tener tu meta tienes que tener un sueño también. Ellos están tomando conciencia de la importancia que tiene la educación en el desarrollo de sus vidas. Viajar, ser profesional. Mi sueño es tener a mi hija bien, que poder darle todo lo que ella quiera. Ese es mi sueño y hacerla una gran mujer.
sueño es ser una actriz famosa. Quiero estudiar geología en la Universidad Católica del Norte. Voy a ser carabinero si Dios quiere. Tengo pensado asistente jurídico o asistente social. Una de esas dos. Lo que yo enseño, a mí me queda claro de que no es algo que uno va a recibir un fruto de inmediato. Yo creo que la siembra dura un buen tiempo. Después que ellos se van, la siembra sigue y la cosecha viene después. Que tenemos que escribir tantas cartas, vamos a hacer la siguiente actividad. Por grupos, les voy a entregar una carta. Calladitos, la van a leer, la van a observar, la van a analizar y después uno de cada grupo que van a elegir ustedes sin pelear, la va a leer. Saque una carta, señorita. Una carta, Rodrigo. Léala a todos sus compañeros. A ver. Valparaíso, 8 de octubre, de 20 del 11. Estimado jefe de recursos humanos, yo, Andrés Gutiérrez, le quisiera comunicar mis atenciones de denuncia voluntaria de la empresa. De acuerdo de nuestros registros, a esta fecha de propiedad mantiene una deuda por el servicio de agua potable. Por medio de la siguiente carta de reclamo, quisiera hacer constar... Con la medida en que ellos desarrollen un lenguaje expresivo, comprensivo, de mejor calidad, ellos van a poder desenvolverse de mejor manera dentro de lo que les espera en la vida. El canto gregoriano siempre fue serio, porque era una oración, era una manera de rezar, pero cantando. Y miren, la discriminación que había en esa época, las mujeres no podían participar ni cantar el canto gregoriano. ¿Por qué? Porque era considerado solamente música vocal para voces masculinas. Ahora, después, las únicas que podían cantar algo de canto gregoriano eran las monjitas. Pero las monjitas estaban siempre recluidas en sus conventos, ¿ya? Así que hay muchas historias. Es tan importante el canto gregoriano. Por ejemplo, ustedes que les gusta el rock, algunos niños acá, otro que les gusta la música popular, el Justin Bieber y otras ciertas manifestaciones, ¿ya? Si no hubiera existido el canto gregoriano, nada de lo que hoy conocemos como música popular habría existido. Esto es una cantidad de siglos de desarrollo de la música. Yo me voy fijando en los ojos de los niños. Me voy fijando cómo abren sus ojos cuando yo les cuento historias relacionadas con música, ¿no? Y cuentos musicales. Entonces yo veo cómo los niños abren sus ojos y les brillan los ojitos. Y yo eso lo he ido descubriendo en la medida que he sido profesor básico. Y eso para mí es como el punto exacto que me pasó con los helpers, en quienes yo descubrí desde pequeños el gusto por la música y descubrí también que ellos eran
tenían condiciones bastante buenas para poder, por ejemplo, estudiar un instrumento. Soy César Manuel Zamora Marín, tengo 10 años. Toco batería y guitarra. Yo me llamo Felipe Ansieta, toco hartos instrumentos, pero me dedico a la guitarra. Yo me llamo Óscar Ernesto Espinosa Valdivia. En abril creo que empezamos con el grupo y ahí empecé a tocar bajo. Me llamo Nicolás, yo toco guitarra eléctrica y guitarra clásica. Descubrí que estos niños tenían un gusto, un amor por la música muy parecido al que tenía yo cuando yo era pequeño. Muchos de mis niños viven en los cerros de Valparaíso. Por ende, están inmersos en un medio muy adverso, muy esquivo para ellos. Vamos a organizar nuestro proyecto del año 2011. ¿Ya? Y para eso yo necesito saber qué es lo que a ustedes les gustaría hacer como proyecto de nuestro curso. A ver, Benjamín, ¿dónde te gustaría ir? A la playa. A la playa. A ver, Benjita, ¿por qué te gustaría ir a la playa? ¿Tú la conoces? No. ¿No conoces la playa, Benjita? ¿Ya? ¿Y cómo te imaginas tú a la playa? ¿Cómo te imaginas tú la playa? Con arena. ¿Con arena? ¿Ya? Y con sol. Y con mar. ¿Usted tampoco conoce el mar? Sí, lo conozco. ¿Lo conoce? Sí, cuando era chico yo iba a la playa. O sea que no vas hace mucho tiempo. Yo creo que lo más importante en este momento sería que fuéramos todos juntos, ¿a dónde? A la playa. Muy bien, y eso es lo que vamos a organizar ahora. ¿A qué le falta el cuaderno? Sí, mi amor. Michael, aquí tiene que hacer la carta. Ahí, en esa hoja. Querida. Mira, la... Mamá. Y de ahí abajo le escribes lo que tú quieres ponerle y yo te voy a ayudar, ¿ya? 1, 2, 3, y... Teclado. Muy bien. Cuando estudian lo que es rítmica, que tiene que ver mucho con la matemática, yo aprovecho de enseñar algo de fracciones. Espera, acá están dos. Cuenten. Está antes de donde dice 3/4, en la zona B, en la parte B de la canción. ¿Lo encontraste, Carrizo? No veo cuatro. A ver, voy. En cuanto a la ubicación de notas en un pentagrama, desarrollan también la caligrafía musical. 17, 18, 19. Ahí está. Esa zona. Entonces yo creo que le doy herramientas como para que puedan ubicarse en cualquier sistema. Entonces va a sonar así, mira. Concentrarse. 9. Re, na, na. ¿Ok? 1, 2, 3. Y re, do, do, si, do, re, re, mi, sol. De nuevo. 1, 2, 3. Y re, re, do, do. Hay 4 negras. ¿Lo encontraste? Ayúdale, Vicente. Muéstrale dónde está el 19. Ahora. Muy bien.
te dije que playa era un día de y playa está con Y, no con doble L. Tú escribes alas, son las alas de los pájaros. Qué bien. Y aquí mismo la casilla 2 es prácticamente es igual que la casilla 1. Y aquí tienes que volver a repetir. Ahí te enganchas. Final. Dos. Y el final, final, que sería la coda, a ti te toca hacerlo de abajo. ¿Ya? A ver, hazme la parte. Re, 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 mi, si. Dos y... Eso es. Ahí sí. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Si un niño no se emociona con algún aprendizaje, ese aprendizaje no va a ser significativo. ¡Fuerte! Tres. ¡Ey! Es el fin de la educación. El comprenderse a uno mismo. Te confundo siempre. Ay, querida mamá, ¿me dejas ir a la playa contigo y la tía Eli? Por favor, papá, vamos a la playa para compartir contigo. Y estar contigo en la playa y estar con la tía Eli y con todos mis buenos compañeros de mi curso. Para que disfruten estar y para jugar con la tía Eli. Por favor, mamá, por favorcito, Manuel. Chao, papi, te quiero, Eduardo. Chao, Pejita. Pejita. Chao, que te vaya bien, de Cristian. Adiós, mamá, besitos, firma que... Siento que estoy sembrando una semilla de sensibilidad que le va a hacer falta al país y le va a hacer falta, por supuesto, a todos ellos cuando se enfrenten a la vida real.
Atención. Vamos a empezar, señor, déjame hablar. Vamos a empezar a estudiar la historia de Pepe. Para eso, primero tiene que haber silencio. César, le vamos a pedir al compositor que está acá, vivito, al lado de nosotros, Andrés Appel, que presente la obra y por qué la hizo. A ver, cuéntale a sus compañeros. Hasta ahora yo la hice cuando tenía, no sé si 10, 11 años. La música la hice primero. Después se me ocurrió que con la música se trataba sobre una ardilla, como era niño, de una ardilla que viaja al pasado y se encuentra con los dinosaurios. Entonces la historia se llama, la ardilla se llama Pepe y por eso se llama la historia de Pepe. 1, 2, 3 y... Es una especie de comunión que se produce cuando no hay palabras de por medio. Solamente hay un sentimiento. Hay una unión muy fuerte entre ellos y yo. Y si yo no estoy presente, yo dejo de recibir esa energía y dejo de darla también. Eso es. ¿Ve? Se está armando de a poquito. 1, 2, 3. Del colegio con una obra de Andrés Appel González, que ha compuesto su primera obra y vamos a estrenarla hoy día. Siento que fue una misión cumplida, un sueño cumplido. Para mí, mi objetivo más grande fue que ellos tuvieran esa vivencia junto a sus padres y con su profesora.
Cuando voy al trabajo, pienso en ti. Por las calles del barrio, pienso en ti. Cuando por la música, señora. Gracias a la música nos conocimos. ¿Habla él o hablo yo? Ya, ¿no le dije que llegó? Bueno, entonces voy a hablar yo. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti. Yo quiero dar las gracias a Mr. Oscar por enseñarme a tocar música muy bien. Y le agradezco por enseñarme a tocar guitarra y a aprenderme los solos bien. Gracias, Mr. Oscar. Para mí, el profesor Oscar es la llave que me ha abierto la puerta hacia la música. Que gracias por enseñarme a tocar instrumentos que yo no sabía tocar. No me queda más que decirle que darle las gracias por todo, por ser mi amiga y mi profesora. Ha sido buen profesor, nos va dando ánimo y seguimos estudiando. Estamos sacando la enseñanza media. Que de todo corazón deseo que sea muy feliz y que siga haciendo clase, porque es muy buena profesora, es una excelente profesora. Thank you.